companies work human, people stay through anything. Buenas, amigos. Aquí estamos, amigos, de nuevo en este conversatorio, monólogo, como se le llama también, para explorar alguna de las hipótesis de analistas de distinto tipo, de distinto origen político, y por supuesto, el estudio de la realidad hasta donde nos da nuestro conocimiento de ella, desde el exilio, sobre Venezuela me refiero, y en realidad sobre conceptos básicos de el manejo de la geopolítica en la que estamos envueltos, queramos o no. Venezuela, como saben, es una pieza que era importantísima en América Hispánica, en tiempos en que teníamos el régimen político más desarrollado, una democracia al estilo occidental de las élites capitalistas nuestras, que se habían dotado de un máximo de libertades y un máximo de concesiones a una vasta clientela popular como resultado de un mercado pletórico, un mercado que si no era todo lo extenso y profundo que podía aspirarse, era sin embargo uno de los mercados, es decir, de satisfacción de necesidades y de aspiraciones más extensos de América, de América Hispánica, siempre me refiero. Todo lo que esté referido a compararnos con Estados Unidos o Canadá está fuera de este enfoque. Hablo de América Hispánica. Teníamos un nivel de vida entre los primeros, un ingreso per cápita bastante alto, siempre bajo la óptica de los países medianos o pequeños también, que tenían un ingreso per cápita de origen petrolero, minero, de escasa industria de transformación, pero que era bastante, podíamos decir, no satisfactorio, porque era muy satisfactorio también, pero era suficiente como para sostener por años y años una democracia política relativa. Siempre lo condiciono porque es que no hay manera de ponerse de acuerdo todos en una valoración completa sobre nuestro régimen político, a no ser en comparación a otros y en comparación a nuestra propia historia. A ver, ¿cuándo hubo un mejor nivel de vida de los venezolanos? Como conjunto, no de las élites, no de la alta clase media, como conjunto social. ¿Cuándo hubo un mejor nivel de vida? Indiscutiblemente con la democracia política. Con Pérez Jiménez, por ejemplo, hubo una economía bastante estable, una moneda muy sólida, un gobierno bastante solvente desde el punto de vista de sus ingresos y de su manejo del ingreso petrolero, las élites boyantes tenían un altísimo nivel de consumo y de usufructo de sus privilegios, pero era un hecho que la vasta mayoría de la población de origen rural reciente o que habitaba también todavía en los campos no tenía una elevada incorporación a servicios básicos como la educación secundaria, la luz, la electricidad, o el agua potable, o las cloacas, porque todo eso vino fue sobre todo con la democracia política, además de las vías de comunicación, que siendo bastante satisfactorio el nivel que habían logrado con el periodo perejimenista, sin embargo, es con la democracia política que se logra una verdadera integración completa y total del territorio. El amigo Calderón Berti
habla de 92% de el país integrado por vías de comunicación, y sobre todo de esa misma época data el pleno desarrollo de la industria de la electricidad, también del servicio de agua potable, de acueductos, de cloacas, etcétera. Bueno, mis amigos, esa Venezuela es con la que comparamos la actual. Los servicios públicos destrozados, la red hospitalaria, que llegó a ser una de las más importantes y mejores de América Hispánica, está en el peor estado posible. Escuelas, universidades, etcétera. Ustedes conocen mejor que yo, hablo sobre todo para gente que no conocía Venezuela y que me puede estar oyendo por primera vez, y entonces quizás estas cifras les sean útiles para entender el abismo social en el que caímos después de la experiencia socialista. ¿Cuál es el interés de estas comparaciones? Bueno, saber si los venezolanos podríamos, como sociedad civilizada, aspirar a mejorar o a volver a nuestros índices más elevados de desarrollo, o sencillamente aceptamos que esto ya no tiene vuelta atrás y que esta es una sociedad en descomposición. No seremos la primera ni seremos la última. Hubo sociedades de alto desarrollo, hubo altos índices de algún tipo de progreso humano en muchas sociedades en el pasado, siglos anteriores incluso. Ustedes pueden, por ejemplo, comparar lo que era México, ya la llamada Nueva España, en el siglo XVII, es decir, de 1700 a 1800, el siglo XVIII, pero de 1700 a 1800. ¿Ustedes pueden comparar ese México con Estados Unidos? Encontrarán que México tenía muchos más universidades, más hospitales, más vías de comunicación y mejor calidad de vida que muchos de cualquier otro país, incluso de Europa. Y bien, era la Nueva España, pero estas cosas tendieron a ser como no solo desconocidas, sino olvidadas. Un tipo como este presidente improvisado de México, el tal López Obrador, habla de la herencia hispánica como si hubiese sido una calamidad, y reivindicando el mundo prehispánico. Y ese señor no sabe que sus ancestros, que no eran los de él, porque él es de apellidos españoles y de raza blanca, ese señor no sabe que los ancestros de México, nativos, quiero decir, eran caníbales, eran tribus antropófagas. ¿No sabe acaso que la inmensa mayoría de las tribus de México se alían con Cortés para liquidar ese hermoso pasado mexicano de las tribus dominantes, los mexicas en particular? Bien, pero lo que iba, el nivel de vida logrado por nuestro país le tocó, después de haber sido uno de los más atrasados de América, ser el más avanzado en muchos servicios sociales, en el desarrollo de sus ciudades, de sus medios de comunicación, de sus carreteras, de su telefonía, de su electricidad, en los años 80-90. Y ahí vino el desastre del socialismo chavista. Ahora bien, no puedo hoy rehacer de nuevo todas las conversaciones que hemos hecho sobre estos temas, porque quería referirme explícitamente a la situación actual y para dónde va esto. Y bien, este allí que para poder hablar de esto tenemos que hablar de nuestro pasado, hablar de lo de hoy, quiero decir, tenemos que hablar un poco de nuestro pasado y sobre todo nuestro presente y perspectivas inmediatas. Y eso hay que hacerlo en comparación con otros y en un contexto internacional que, por cierto, no es tampoco el de las décadas anteriores y que nos permitieron ser privilegiados en aquel contexto. Hablo del contexto de la Guerra Fría, donde éramos una piecita clave del dispositivo norteamericano de defensa del continente americano, y que, bien, a tiempo, con un liderazgo acertado como el de Betancourt, nos pusimos a la vanguardia de impedir que el castrocomunismo
el Castro, el chavismo anterior, pues, llegara al poder en Venezuela. Digo esta ucronía, digamos, de meter a Chávez como si hubiera vivido antes, porque es que las ideologías chavistas existían, preexistían. Incluso algunas de esas tesis chavistas eran adecas en el pasado venezolano. Es decir, esa manía del igualitarismo social como aspiración, eso tiene dos vertientes, las legítimas y legales de toda aspiración liberal a que seamos efectivamente iguales ante la ley y usufructuarios de iguales derechos y deberes, y la versión revanchista de tinte clasista, de tinte propuesta de lucha de clases, que viene heredada del marxismo, del anarquismo, de todas las propuestas izquierdistas en los años del siglo XIX y siglo XX. Herederos de la Revolución Francesa y sobre todo de la Revolución Rusa, que es la revolución igualitarista por excelencia, a diferencia de la norteamericana, que luchó por la libertad como eje. Y bien, esta situación nuestra actual siempre la vamos a tener que comparar con escenarios nuestros propios anteriores y sobre todo vamos a tener que compararla con nuestras posibilidades una vez que hayamos detectado o diagnosticado que se ha destrozado lo fundamental de la fibra de la nación venezolana en su economía, en su infraestructura, etc. Nosotros aprendimos con el filósofo, más bien con la escuela del filósofo Gustavo Bueno de Oviedo, de España, herederos de la escolástica española y de esta visión de conocer el presente como un presente en marcha permanente, heredero de lo que fue la grandeza de la hispanidad y su herencia cultural, lingüística, etc. Aprendimos con Bueno que en las tesis sobre el Estado, que es bastante compleja y completa, pero que vamos a simplificar al extremo hablando de las tres capas fundamentales: la capa basal de la tierra, el espacio físico, el territorio. El Estado contempla la capa conjuntiva, que son las instituciones sobre las que ha edificado en este espacio geográfico el desenvolvimiento humano, cultural, social, económico, político, institucional, de esa etnia, de esa propuesta de la población venezolana para vivir cada vez un mayor nivel de desarrollo. Y hay la capa cortical, que es la capa que cubre, protege y, digamos, mantiene la autarquía, es decir, el desarrollo ordenado de esa sociedad, que ha logrado una complejidad importante en su nivel de desarrollo institucional, cultural, etcétera, en ese espacio físico. Bien, nuestra capa cortical, que es las Fuerzas Armadas y policiales, la diplomacia, que defenderían hipotéticamente nuestra existencia como nación libre, eso se fue al demonio. Nuestra capa cortical pertenece al narcotráfico. Es una agencia directa de los carteles mexicanos y de los grupos guerrilleros afiliados al castrismo como propuesta del narcoestado cubano que defiende su existencia, a su vez aliado a potencias extracontinentales como Rusia y China. Y entonces aquí ya empezamos con un tema fundamentalísimo, que es una ubicación geopolítica actual que no es la misma de hace 20 o 30 años. Nosotros somos prisioneros de una dialéctica de imperio, como sostienen los amigos de Oviedo, una dialéctica de imperios de la que somos herencia viviente de lo que fue la corona española como imperio generador
de cultura, de mestizaje, de universidades, de servicios públicos, de cultura, en una palabra, pero entendida como ese quehacer de millones de indígenas que se mezclaron con los pocos españoles que dieron origen al mestizaje extraordinario, replicando las instituciones, me explico, reproduciendo en España, en América, las instituciones de España. Y bien, ese espacio de 4 siglos, mis amigos, desde 1500 a 1900, incluyendo todavía la presencia de ese imperio en Cuba y Puerto Rico, pero que en nosotros fue echado de aquí en 1821, del 10 al 21, esa historia de la hispanidad como fuente generadora, bueno, nos deparó una herencia que no podemos ya defender con los criterios del siglo XX. Porque a finales del 20, si a inicios del 21, el señor Chávez, en alianza con Castro, en alianza con las guerrillas colombianas, alcahueteado por nuestras propias élites, destrozó el Estado venezolano a un nivel tal que es muy difícil imaginar su reconstrucción, a no ser mediante traumas todavía por presenciar. Y no podemos sino ser optimistas, buscando que eventualmente seamos capaces de hacer ese salto a una nueva etapa en la geopolítica internacional desde nuestro país y en la recomposición interna de nuestras instituciones. La capa cortical debe ser refundada, es decir, nosotros necesitamos unas nuevas fuerzas armadas. La capa conjuntiva, todo el aparato escolar, el aparato institucional, el aparato político, el aparato sanitario, el comercio, la economía, la infraestructura, todo eso, la infraestructura comercial, la banca, todo eso tiene que ser reconstruido. Lo único que tenemos es la capa basal, es decir, el Estado, digamos, no el Estado, sino el dominio de la población venezolana sobre el espacio vital que heredamos. Pero esa capa basal ha sido incluso afectada, a saber, lo que era la infraestructura más íntima del Estado venezolano, que era su ubicación poblacional sólida en muchos estados, la base poblacional suficiente para un mercado interno, digamos, de expansión significativa, el mestizaje, ¿cómo se llama esto, chico? El dominio de la tierra, del espacio físico, para desarrollar ganadería, agricultura. Esa capa basal fue alterada cuando, por acción del Estado chavista, se reventó el grueso de la infraestructura que había hecho de esa capa basal algo manejado y controlado por nuestra población y por nuestras instituciones. La más importante de esos deterioros de la capa basal es la fuga de 7,5 millones de venezolanos, mis amigos. Eso ha afectado enormemente la estructura del país, de la población, de la economía, de la cultura, de la educación, de la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de emergencia que padecemos con la destrucción del Estado como capa conjuntiva de la sociedad para articular todas las instituciones y la vida en común en nuestras ciudades, en una relación armónica con la geografía que también ha alterado el chavismo, al permitir, por ejemplo, que el arco minero sea una zona de delincuencia masiva y de explotación irracional de nuestras minas, al reventar el espacio agrícola y pecuario, la inmensa mayoría de empresas que dejaron la tierra y se dejó en el abandono muchas de estas tierras y muchas de estos, rebaños, estamos ante una situación de gravísimo deterioro de lo que es nuestra base como Estado civilizado.
Y por no hablar de lo que es la diplomacia nuestra, por no hablar de las instituciones internacionales a las que estábamos ligados. ¿Qué queda hoy de aquel prestigio de Venezuela como país democrático? Nada. Somos, tampoco el hazme reír, somos... lo que podemos despertar es una mueca de conmiseración por nuestra tragedia y por nuestra suerte. Porque Venezuela dejó de ser aquel país ejemplo para ser un país del que la gente se lamenta de nuestra suerte. Porque allá fuimos a decenas de naciones a explicar nuestra tragedia, pidiendo empleo, pidiendo comida, pidiendo asistencia, deambulando en sus calles. Y entonces, ¿qué visión puede tenerse del Estado venezolano? Bueno, exactamente la que efectivamente existe, un Estado desmantelado en manos de una capa de delincuentes ligados a una economía cuasi en extinción, con una producción reventada, una agricultura reventada, una ganadería reventada, una vía de comunicación reventada, un sistema eléctrico reventado. Es decir, un retroceso histórico gigantesco. ¿Y esto es el socialismo? ¿Esto es lo que Chávez prometió? Porque no van a decir ahora que es porque los herederos de Chávez no pudieron sostener la grandeza del comandante eterno. No, el responsable de esta vaina es el comandante eterno. Además, por haber designado a quienes designó como herederos. La explosión de la refinería yo la recuerdo como si fuera hoy. Con Chávez vivo. La ruina de Guayana y de todas las empresas. Yo recuerdo, Chávez vivía y ya estaba la mafia de la Cabilla, la mafia de la Alambrón, la mafia no sé qué vaina. Todas esas son mafias que vienen del chavismo. El ejército, reventado como institución que tenía ya un siglo de existencia, si no armónica, por lo menos coherente. Yo recuerdo cómo disfrutó Chávez en la operación de Altamira, de 2 centenares de oficiales alzados allí. Y él frotándose la mano esperando el deterioro de aquel disparate desde la oposición militar para inaugurar la entrega de zonas enteras del país a la FARC. Es Chávez el que trae la FARC y la ELN a Venezuela. Claro, lo hacía con cierto decoro. Este sinvergüenza cucuteño, el Maduro este, ¿es eso lo que le dio la gana? Que no es excusable por su ignorancia supina sobre muchas cosas. Pero sí, también es herencia de Chávez la ubicación geopolítica de Venezuela. A ver, y entramos en un tema que no está en la normalidad de los debates de la oposición venezolana. Por lo menos no es lo que se discute públicamente. Amigos, nosotros no existimos como presa para nadie, esa es la verdad. Éramos una presa codiciada por Norteamérica y la obtuvo allá al principio del siglo XX. Éramos un país petrolero como todo el Medio Oriente y la Arabia Saudita, etcétera, y el propio Irán. Éramos pozos allá del Bakú, lo que es ahora Azerbaiyán, Kirguistán, etcétera. Bueno, o el Kazajstán soviético. Éramos zona petrolera, carajo, y eso nos da unas ventajas extraordinarias como país codiciado. Bueno, mis amigos, habiendo reventado la industria petrolera, ¿qué es lo que pueden codiciar? El petróleo, que está en el subsuelo ahora y que hay que hacer una inversión igual a la que se hizo por décadas para poder extraer otra vez 2, 3, 5 millones. Pues en Venezuela se pueden extraer 10 millones de barriles diarios. El problema es que para extraerlo, usted tiene que volver a invertir todo lo que se invirtió. Porque esa industria fue destruida por el señor Chávez y el señor Maduro. O personifico en ello todos los dislates y todos los disparates que se hicieron para hacer de la industria petrolera
esos escombros que hoy conocemos, que no dan ni siquiera capacidad de poner una cuota menor allí para el refinado de gasolinas para el propio país. Amigos, no somos una presa codiciada por nadie, porque lo que tuvimos, y vivimos de esa ilusión, Venezuela es un país platónico de riqueza, etcétera, ya no. ¿Por qué ya no? Bueno, porque lo más importante que puede tener un Estado, mis amigos, no es lo que subyace en el subsuelo. Lo más importante es que haya un Estado que permita, programe, desarrolle la explotación de esos recursos. Y eso es lo que carecemos. Y esa carencia de Estado confiable, viable para la población, es lo que hace a Venezuela una zona de cuidado, porque es un país de delincuencia masiva, es un país sin Estado, sin control, que fue entregado a las mafias de toda suerte. Aún así, hay todavía algún interés. Para Rusia no será. Rusia tenía su venta de chatarras aquí, y bien, se la debemos. Pero yo no creo que Putin tenga algún interés mayor en Venezuela, más allá del habitual de los rusos de obtener algo en las zonas de influencia norteamericana para ver cómo las canjea con ventajas para su zona estratégica inmediata, que son sus fronteras. Recuerden que Rusia es un país que tiene los, no sé, 8, 10% del globo terrestre, y es un país que tiene 30 naciones de frontera, y entonces es una frontera, es un imperio territorial que le interesa su zona, sobre todo, su frontera terrestre. Rusia no anda desarrollando flotas y más flotas como la desarrollaron los norteamericanos, y ya la empezaron a desarrollar los chinos, porque Rusia le teme sobre todo es a sus fronteras, que se le escapan. Las dominaba todas con la época de la Unión Soviética y fue perdiendo muchas de ellas, y vive acosado por la eventualidad de que le echen mordiscos a su territorio. Y bien, ¿qué interés puede tener Rusia en Venezuela hoy por hoy? Que puede ser una pieza de cambio con lo que le interesa en sus fronteras. A Estados Unidos puede interesarle en una diplomacia absurda detrás de revanchistas europeos que quieren, no sé, volver a la etapa de los zares, que no sé en qué andan, que quisieran ver arrinconar a Rusia, aunque eso ha cambiado mucho. ¿Usted sabe quiénes son los grandes amigos de Putin hoy por hoy? Los alemanes. Los constructores de Europa, que ha venido disminuyendo su importancia estratégica a nivel mundial, y hoy por hoy, con el gas ruso ya conectado por tuberías ya directas propias de Alemania-Rusia, ya se convierte Rusia en un aliado de primera. Ustedes ojalá averigüen un día de esto todas las implicaciones del tema gas, del tema gaseoso de Rusia, porque esto tuvo su historia con los enormes oleoductos o gasductos que atravesaban Ucrania, que la siguen atravesando, pero que un día de esto Rusia cierra esos grifos porque puede exportar directamente por su propio territorio y por el mar Báltico a a Alemania. ¿Quién es el presidente de la Gazprom, la principal proveedora alemana, la principal proveedora rusa a Alemania de gas ruso? El señor Schröder, ex canciller del Partido Socialdemócrata y de Alemania, que es el presidente de esa compañía. Y bien, Rusia en los tiempos de Schröder, de Gazprom, del oleoducto, de los gasductos que van a sostener todo el esquema energético europeo, con una economía más bien mediana, pues, para no decir pequeña, Rusia no anda en plan de andar que le interese el petróleo venezolano.
Rusia tiene igual o más petróleo que la reserva de Venezuela, ¿eh? Minerales de todos los tipos. El mineral que tengamos en abundancia en Guayana, también Rusia lo tiene en Siberia. Entonces, ¿cuál es el interés de Rusia? Es geoestratégico en solo el sentido de utilizar a Venezuela como materia de canje, para chantajes o para quitarse de encima chantajes norteamericanos o europeos. ¿Saben por qué es interesante este tema? Porque México, las conversaciones en México, y en esto coincido con el doctor Sala Romer, que ha llegado a las mismas conclusiones, México es la sede de las fricciones de potencia y de los acuerdos de potencia. Las conversaciones de México estarían tratando de pactar lo que le interesa a Rusia, lo que le interesa a su mampreto ahí de aliado de Cuba, lo que le interesa a China, lo que le interesa a Estados Unidos. Incluso se dan el lujo los chinos de ser un poco prescindentes. Los chinos no andan en plan de andar en otra cosa que no sea su expansión económica. No andan en expansión política ni militar. El imperio chino, que es un imperio de nuevo tipo, imagínense ustedes, una potencia política comunista de un partido estatista ultranza que sin embargo se hace el gran adalid de la propiedad de Estado capitalista de China y que busca ventajas en la economía mundial para surtirse de materias primas, digamos, en condiciones ventajosas. Y Venezuela para China era eso, también un terreno de disputa, pero para ganar ventaja como surtidora de materias primas, solo que ni esa vaina entendieron los chavistas. Y los chinos metieron un platal aquí y a cambio de eso no obtuvieron nada. Algunas cosas sí, o se habrán podido cobrar parte de lo que prestaron con el petróleo que se les enviaba. Pero el tal fondo chino es un fondo de estafas, sobre todo de Venezuela contra China. Porque los chinos ofrecieron la cosa, pero a cambio no vino la cantidad de dólares en materias primas que ellos aspiraban. Porque descubrieron que en todos los países, por más siniestras que sean las dictaduras, sobre todo en África, había una relación comercial normal con China o de grandes auspicios para la economía china. Con países de América del Sur, con burguesías de todos los tipos y de todos los colores, se entendían los chinos también. Pero donde apostaron y le metieron 30 mil millones de dólares a un fondo, fue con estos vagabundos del chavismo que se robaron esa vaina. Resultado, China sí tiene interés en que le devuelvan o le compensen su fondo chino famoso. Pero no andan en plan de actividad febril para lograr no sé qué modelo político o económico para el inmediato destino de Venezuela. Ellos verán cómo se ubican en esa zona. Entonces, resultado, en México está allí Estados Unidos auspiciando esa pendejera de creer que la oposición venezolana y Maduro puedan hacer algo que no sea seguir acabando con este país. Allí está, pues, los intereses rusos pretendiendo que los yanquis no se cojan esto otra vez porque, bueno, esto es de Cuba también. Y es que somos un Estado, como sabemos ya de sobradas maneras, que tiene una especie de cáncer cubano castrista incrustado en su organismo de una manera absoluta y total. La geopolítica venezolana, mis amigos, que está escenificando este tira y encoge de las conversaciones de México en forma casi tragicómica, es una parte del conjunto del tinglado donde está el asunto Saad y el asunto Pollo Carvajal. Nosotros no pegamos una, solo tenemos una cara de un gobierno delincuente al que le pescan delincuentes para ponerlo en las mesas de negociación
sobre lo que debe el gobierno delincuente de Venezuela ceder para poder tener acceso a una especie de sobrevivencia agónica. Mucha gente se ha hecho ilusiones con la capacidad de reconstruir el aparato económico y político venezolano en base a los acuerdos de México. Nada más ilusorio, mis amigos. En Venezuela no habrá desarrollo ni habrá recuperación mientras estos estafadores del chavismo y sus opositores asociados no salgan de la escena. Estados Unidos auspicia unas elecciones libres. Nosotros que conocemos ya por alguna edad o por alguna experiencia de todos los venezolanos, sabemos qué es lo que va a cambiar con unas elecciones. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia de un gobierno de Maduro si lo comparamos con un eventual gobierno de Capriles, por ejemplo, o un gobierno de Borges o de Henry Ramos? ¿Ustedes creen que eso de verdad cambiaría algo? No, chicos, sinceramente no es así. Porque para existir unas expectativas de grandes inversiones que son necesarias, de reconstrucción social del país, de reconstrucción de su infraestructura, necesitamos 100, 200, 300 mil millones, mis amigos. Solo un gobierno muy sólido y muy fuerte puede dar garantías al capital a nivel internacional y a la propia población para establecerse con algún optimismo a hacer una actividad productiva y no en esta, y a no seguir en esta sobrevivencia agónica que caracteriza a los venezolanos que quedaron allá y que para hacer volver a 3, 4, 5 millones de los 7 y medio que andan por el mundo se necesitaría un gran atractivo. Ese atractor de una política coherente de un Estado que vuelve a construirse sobre bases sólidas, eso no existe mientras esté el chavismo tutelando las instituciones de Venezuela y su economía. Y no creo que tampoco, no es que no creo, no, aseguro que la oposición esta de sinvergüenza y ladronzuelo de pacotilla tampoco es garantía de nada. ¿Saben por qué? Porque esta oposición al final de nuestras vidas podemos perfectamente compararla con las peores experiencias históricas de nuestra élite en el pasado. Cipayos de alguien, robándose algo, produciendo modestamente lo que tiene sobradas garantías de falta de riesgos, es decir, la seguridad para poder producir tiene que venir de un Estado que financie, de un Estado que los proteja, que los defienda de los competidores. Realmente, mis amigos, suponer que Venezuela tenga un gran destino no es un sueño, pero no es algo tampoco que pueda demostrarse la viabilidad sino mediante un cambio muy drástico. Y se trata entonces de hablar de qué es lo que haría posible ese cambio drástico. Para reconstruir la capa basal del Estado, para reconstruir las instituciones, la economía, para reconstruir la capa cortical de su organización militar y policial que garantice esa frontera y ese control sobre el territorio, eso no es posible sin un corte quirúrgico muy, muy drástico. Ahora bien, la gente se hace ilusiones con lo que está viendo, de que hay bodegones y que hay muchos restaurantes buenos. Y hay ahora hasta unas tiendas de artículos de Navidad. 20, 30 mil dólares, 10 mil, 5 mil dólares. Un San José de yeso, qué sé yo. Amigos, Venezuela se parece a esas tiendas. Los narcolavadores
que llevan esa masa de sofisticada, de sofisticado consumo, muy al gusto de narcos, muy al gusto de élites a las que les sobra el dinero, de improvisados y ridículos, digamos, compradores de baratijas sofisticadas. Esas tiendas extraordinarias, o incluso sin ser mezquino, esa enorme tienda de artículos farmacéuticos, toda clase de sillas, de ¿cómo se llama?, para de ortopedia, etcétera, de que montaron allí en Macro en Valencia, donde era Macro en Valencia. Amigo, eso no se engañen. Eso es para lavar dinero mal habidos. Y que al facturarse, al pasar por una caja registradora de un código legalmente establecido, una cuenta legal establecida, bueno, pasan a ser dinero que puede eventualmente, digamos, ser llevado a una cuenta en un banco extranjero o intercambiar monedas con otros bancos de otros países. Ese es un mecanismo que no se conocía en Venezuela, sino desde hace 30 o 40 años lo había, pero era muy disfrazado. Un centro comercial. Y que ahí sí que viene el narcolavado, decía. Bueno, Colombia se modernizó en los últimos 30 años con el capital del narcolavado. Pero, siendo que es así, y si usted ve ciudades como las del Quindío, que eran de una zona próspera, pero si vamos a los centros comerciales, a la zona norte de ¿cómo se llama?, de Bogotá, o de Cali, o las zonas de gran expansión urbanística de Medellín, usted va a conseguir efectivamente mucho plata del narco lavado, convertida en desarrollo urbanístico. Pero era porque había una economía detrás que permitía que luciera esa inversión. ¿Dónde va a lucir? ¿En qué economía puede lucirse una nueva construcción en Venezuela? ¿Usted no ve que alrededor de aquello todo está destruido? Vayan a la avenida 5 de julio, creo que se llama, en 5 o 9 de julio, no sé por qué se me atravesó el 9, pero la avenida Julio allí, la despegada al lago en Maracaibo, véanla. Allá habían grandes edificios comerciales, enormidad de zonas comerciales locales. Eso está arruinado. Para que eso vuelva a tener vida, mis amigos, Maracaibo tendría que tener la vida que tuvo cuando había algo de lavado, mucho de lavado, pero había una economía real que metía 1,5 millones, 2 millones de maracuchos todos los días, activando alguna fuerza de integración como población urbana de Maracaibo y del Zulia. Eso se acabó. Entonces, yo sé que no es un dechado de optimismo lo que yo estoy planteando, pero es que no tengo otra manera de hablar sino para situarnos enfrente de lo que tenemos como realidad y como posibilidad. ¿Podemos aspirar a una ubicación diferente en la geopolítica mundial que determine que Venezuela sí tiene chance de ser comprendida como parte de algún esquema de seguridad de las potencias? Bueno, hasta ahora no, porque nuestra única esperanza era con el tal Trump y el viraje que estaba teniendo la diplomacia norteamericana contra el chavismo, el castrismo y el sandinismo, y eso lo interrumpió, lo cortó de cuajo el Partido Demócrata con la presidencia de Biden. Y el que maneja el país es el señor Obama, aquí. ¿Y cuál es la política de Obama? La de las buenas relaciones con Cuba y con Irán, los dos aliados de Venezuela.
Si volviera, bien que esas alianzas eran bien acobardadas, ¿no? O cobardonas, las de Obama, ahora más cobarde todavía, pues no van a salir a defender subrepticiamente. Por eso lo de México. México es una creación de la diplomacia de Biden y de Putin y de Díaz-Canel. Es un sitio de encuentro para lo rastrero de esa clase política venezolana que llegue a una conclusión que ellos puedan acompañar. Pero detrás de eso no hay ningún gran plan de reconstrucción de Venezuela. Eso no los dejan a los venezolanos, como no, ahí tienen, pues. Ya habría unas elecciones y que limpias, pues, y ni siquiera eso son capaces de otorgar o de hacer cumplir, porque ya se encargarán los chavistas a botear esa vaina si no les gusta, o de la MUT mostrar sus inconformidades y diferir. Es un entretenimiento en realidad, pero lo que está detrás de esa visión geopolítica de la diplomacia bajo Biden es algo así como: Putin ayuda aquí, nosotros podemos ayudar allá, en tu frontera, pero ayuda aquí a que este pobre país reventado tenga alguna viabilidad futura. Y en la misma causa está embarcada también la Comunidad Europea, con el gobierno de España, de Sánchez, como gran adalid. Por eso, mis amigos, es interesante ver lo que está detrás de las operaciones. Por ejemplo, la élite española, que se defenderá con su poder judicial, que es lo único que tiene. Bueno, tiene otras cosas, tiene algunas autonomías como la de Madrid al servicio de mantener en pie la nación española, pero está acorralada la nación española por el nacionalismo bastardo este de los catalanes, digamos, centrífugos, que es que dice, y los valencianos que quieren asociarse a Cataluña, y los vascos que ya están ido hace rato, ¿y qué más? Bueno, los homosexuales, las lesbianas, la LGBTIH, no sé qué vaina, que son las siglas de todos los grupos de minoría convertidos en portentosa fuerza desde el gobierno de Sánchez para entonces imponer que el presupuesto de España sea una rebatiña para las minorías. Hay un asqueroso gobierno de Sánchez con la señora de Iglesia, del moño aquel, ¿cómo se llama?, el colete de Iglesia, en el Ministerio de Igualdad, que lo llaman Igualdad, el que tiene 500 y pico millones de euros, 500 y pico millones, para propalar teorías sobre la igualdad. Hay también carga el cambio climático como gran bandera, pues, de gasto. Bien, amigos, ese gobierno de España, que ha puesto una torta gigantesca con una gestión pésima en la crisis del coronavirus, más de 100.000 muertos. Bueno, ese gobierno de España está hoy asediado por los escándalos que está desatando, y no hayan cómo manejarlo, pero está poco a poco abriéndose paso los escándalos del Pollo Carvajal, solo tapados por los escándalos que vienen con SAD. ¿Pero qué son SAD y el Pollo? Son dos figuras que representan esta lucha de la bendita geopolítica. SAD es una presa norteamericana y el Pollo es una presa preventiva del gobierno español, de la élite de España, que quiere como controlar daños sobre lo que puede el chavismo, digamos, causar como estropicio contra España. Y entonces, bueno, viene el Pollo acá y viene a completar lo que no le dejaron hacer cuando lo agarraron en Curazao, Aruba, y logró con un aspaviento allí que armó Maduro que le devolvieran a su Pollo. Esta vez el Pollo se vino a España con algunas garantías,
Pero este aquí que desde España está diciendo cosas muy inconvenientes para la propia élite española, porque está desnudando lo que es las perversas complicidades del gobierno socialista comunista de España con el chavismo. Yo no sé en qué anda el Pollo Carvajal o qué aspira. Me imagino que a salvar su pellejo en última instancia. Y por eso entonces confía en que pueda hacerse una negociación firme sobre su caso, incluyendo el de ser extraditado por Estados Unidos, pero como una concesión del asilo que él y que ya tenía en España, y que entonces le permitan negociar con el gobierno norteamericano, que después de todo no le caen 30 o 40 años, sino 6, 8, 10, qué sé yo. Lo que permita la calidad de su ópera que va a cantar, o que ya está cantando, bueno, será entonces, al final veremos qué fue lo que ganó el Pollo con todo con toda esta ópera que está cantando. Pero es que el pollo puede cantar muchas cosas interesantes. Puede cantar lo que queda, igual que Saad, lo que queda de sistema de gobierno. Y ahí es donde volvemos al tema de la geopolítica. ¿Qué es lo más grueso que tiene el gobierno de los chavistas como débito? Como debe, como deuda con la comunidad internacional. Las ejecutorias de Irán en Venezuela y hacia América Hispánica. Venezuela es la plataforma, la piedra angular, el eje, no sé cómo más llamarlo, de la diplomacia iraní, del fundamentalismo islámico, como nueva potencia mundial de segundo nivel, pero aspirando a ser parte que juega a fondo, que juega fuerte en la geopolítica mundial. Los árabes, pero no los árabes árabes, los árabes fundamentalistas. Porque nosotros, que yo sepa, teníamos excelentes relaciones con los árabes en la época de Carlos Andrés, en la época de Luis Herrera, de Caldera mismo. Todos eran, digamos, pactos con... eran monarquías, absolutistas todas, pero la OPEP que funda Pérez Alfonso con los con el sirio y el otro, y el egipcio aquel, y los de Arabia Saudita, bueno, eran asociaciones comerciales no solo interesante, sino que geopolíticamente jugaban una carta que después, como OPEP, se desarrolló con una gran capacidad de negociación en la economía mundial. Los árabes agarraron su camino propio al desatar incluso un boicot petrolero para castigar el apoyo norteamericano a el Estado de Israel, y bien, ese boicot petrolero árabe significó que recibimos fortunas de ingresos petroleros desde los años 70 hasta cuando duró eso, que fue lo que dilapidó Chávez. Y entonces, de eso quedó, de todo ese protagonismo de los árabes, una alianza muy firme de Estados Unidos con los países del Golfo y con Arabia Saudita, y una enemistad militante de Estados Unidos con Irán. Pues ese es precisamente el aliado de Maduro, Irán, que como potencia, no son árabes, son, ¿cómo se llama?, persa o farsi, esta potencia petrolera iraní, partidaria del fundamentalismo islámico, es decir, del protagonismo de la nación del Islam, según ellos, ¿no?, para imponer su dinámica en la cultura y en la política mundial. ¿Qué te parece? Nosotros, que teníamos unos pacíficos ciudadanos árabes, palestinos, etcétera, que
Yo los recuerdo pequeñitos cuando iban con su maleta en la cabeza vendiendo casa por casa. Los recuerdo desarrollándose también en Margarita y en cada una calle importante de la zona céntrica de cada ciudad con sus cadenas de tiendas. Una comunidad laboriosa, pacífica y buena gente. ¿Siguen sin ser un factor de desorden visible de nada en Venezuela? No, pero sí son, con la penetración a fondo de los árabes islamistas en la política, el señor el-Alzaimi, con Maduro de gran aliado, y Chávez, que fue el padrino de traer a Ahmadinejad y toda la plaga esta de iraní musulmana militante a la política criolla. Bueno, ahí está Venezuela convertida en un potencial polvorín desde que Irán resolvió armar la misilería del ejército venezolano con plata que agenció Saad en su centrífuga financiera, en su circuito financiero, y el señor el-Alzaimi administrando políticamente la trama de la convivencia, digamos, problemática de las comunidades del Medio Oriente en Venezuela, donde, bueno, los judíos fueron echados sin haberles dicho que se fueran. Ellos comprendieron que había que irse, y de 50.000 que habían, deben quedar unos 2 o 3.000. Y esa parte de un país adaptándose a las necesidades de la diplomacia iraní, obra de Maduro, de Chávez y de el-Alzaimi, consagran una fuerte alianza con el Hezbollah, el Partido de Dios, que fue a refrendarlo el propio Maduro allá en su visita a Siria, reuniéndose con Nasrallah. Y bien, ahora tenemos la herencia de toda esa geopolítica locoide del chavismo en el poder, con las típicas frases infelices de por medio del señor Maduro, de que, bueno, nuestra alianza estratégica, pues, con el fundamentalismo islámico, ¿no? Los que no lo sepan, voy a repetirlo por segunda vez. El Mossad israelí también le interesan estas cosas, ¿sabes? Y si no, que lo diga el Alzheimer y su aparato de militantes del Hezbollah que trajo a Venezuela, y el Mossad le raspó 15 o 20, ¿eh? No hay visibilidad de Alzheimer todos los días. Eso era parte de aquel plan que llevaba el Alzheimer como gran figurita, pues. Porque ellos se arriesgaron a que, bueno, había un vuelco histórico, pues. Yo no puedo decir que lo logró, pero algo logró. Algo importante logró el Alzheimer y la herencia de Chávez, que trajo a Ahmadinejad y dejó meter a los iraníes en toda la América, y con el apoyo de la Kirchner también entraron en el Cono Sur. Bueno, mis amigos, ahí está esa herencia de nuestra ubicación como aliado de Irán, que aspira en América Latina también su propio bocado de influencias, y por lo tanto se juegan a ser parte del esquema de inseguridad regional, proveyendo al ejército de Venezuela de toda una misilería que juega como factor intimidatorio contra Colombia. Yo repito algo que dije en un programa por allí. El primero que dice Saad fue extraditado y va rumbo a los Estados Unidos, se acaba de montar el avión, el presidente Duque. La élite colombiana por fin está entendiendo la enorme peligrosidad del régimen chavista, cuando se convirtió por la vía de lo que financió a través de Saad a Irán, la misilería iraní que apunta a Bogotá y a las bases aéreas, y los norteamericanos por fin entendieron que esa es una agencia no común, la agencia iraní-venezolana. A pesar de Biden,
Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, el Pentágono, ha entendido finalmente que este tipo SAT es una pieza clave en ese tinglado del financiamiento de la misilería iraní, y por eso lo que se discute con la prisión de SAT no es una opción de Biden, es una opción del Estado americano que viene trabajando hace años, y en particular año y medio, que le siguieron la pista y lo detuvieron allí en Cabo Verde, y año y medio en esta puja de quién se queda con el preso y las pugnas en torno a traerlo o no traerlo a Estados Unidos, es una pugna de poderes. Usted es el quien pudo haber jugado un rol interesante en esta pugna por traer o no traer a SAT para Estados Unidos. Hay gente que no apareció más nunca, pero que sin embargo actúan. Sin embargo actúan. Se le presentó la renuncia a Chávez, la cual aceptó. ¿Se acuerdan de ese personaje? Ese es el cónsul en Oporto, Portugal. Portugal fue la antigua potencia de lo que es hoy Cabo Verde, Angola, Mozambique, y tienen influencia directa el Estado portugués con respecto a sus viejas colonias. Y ese señor que está allá, que representa a Maduro, algo tuvo que haber hecho a lo largo de año y medio para tratar de impedir, pero la cual aceptó, tuvo que resignarse a que el preso está ahora en Miami y va a cantar hasta la Ave María aquí. Amigos, esto debe tener un punto final. Ha cumplido una hora este conversatorio de hoy. Ustedes dirán que algunas de estas cosas son repetidas, pero al fin y al cabo, ¿qué es la política sino una repetidera de vainas? Que con distintos actores, distintos escenarios, distintas modalidades del discurso, nos vamos una y otra vez contando para ver si nuestra vida tiene alguna lógica, alguna explicación, si las conductas humanas tienen alguna manera de ordenarse. De lo que yo estoy seguro, mis amigos, es que nos han dirigido verdaderas sanguijuelas en el gobierno de Venezuela y en la oposición venezolana, y que nuestra suerte de llena de desgracias, que se mide en esa sencilla cifra, 7 millones o 7 millones y medio, se dice, de exilados, de los cuales no sé si vuelva la mitad o más al país, de cambiar radicalmente la situación. Esa suerte nuestra es la suerte que nos deparó Capriles, ¿sabe? Cuando se chorreó en aquellas elecciones de diciembre, de abril del 2013, después de aquel velorio eterno de Chávez, que estaba muerto el 28 de noviembre. Y Caprilito, bueno, resolvió entregarnos el alma, vendernos el alma, y ahora aspira otra vez. Y desde antes de ese pleito, donde por fin podíamos exhibir que había mayoría electoral contra el chavismo, pero había un pleito muy importante, su rivalidad con Leopoldito. La rivalidad Capriles-Leopoldo es una de las más grandes estafas de Venezuela. ¿Saben ustedes lo que se discute detrás de ese par de... Antes eran zagaletones y ahora son ya cincuentones envejecidos en la traición y en la demagogia de cada cosa que plantea? Esas son las élites de Caracas, fracturadas respecto a oportunidades de negocio o vínculos con el poder. Ese par de sujetos nos deben esta suerte. Tampoco lo voy a hacer chivo expiatorio. Detrás de eso, el señor Borges. ¿Detrás de Borges quién?
A ver, mucha gente considera que Borges es lo peor que hay. Borges es el heredero de lo que fue un sector importante de Copay. ¿Y quién está detrás de ese señor Borges y su primero justicia y su tinglado político que incluye vagabundos de toda suerte y algunos honrados que a lo mejor quedan en ese partido? El partido de Caprilito. El gran financista de eso era el señor Mendoza de la Polar. ¿Usted no ven que todos tienen como padrinazgos visibles u ocultos? Y Leopoldito, ¿de dónde se...? Ah, mi amigo, esa es la misma grande familia de Caracas. Usted sabe, gente noble y extraordinaria, la que pudo formarse en los años 20, 30, 40, 50, en las grandes familias de los llamados amos del valle. Ahí está lo mejor de Venezuela y lo peor también. El problema es distinguirlo, saber distinguirlo. Escoger, digamos, el hilo conductor de unas conductas y de otras. Porque hay conductas honorables en la élite caraqueña y hay conductas deleznables en esa élite. ¿Y cómo se llaman ahora los grandes aliados de Leopoldito? Sus primos bolichicos. Y de Henry Ramos, sus familiares bolichicos. Entonces este es el mismo juego de toda la vida. Vuelven otra vez los mismos grandes apellidos, las mismas fichas de las riquezas malavidas, el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Y vuelven otra vez a escogernos quién nos dirige. Una vez, yo lo conté y lo voy a volver a repetir, no vaya a ser que se pierda esa preciosa anécdota. Un emisario del grupo Cisnero, estaba pasado de palo el tipo, no sé cuánto era mandado a decir o cuánto era frases o creación suya. Pachaki, tú has hecho un trabajo excepcional, chico. Carajo, cómo me gusta oírte. Allá en la casa también te escuchamos mucho. En la casa se refería al grupo Cisnero, al grupo de Benevisión. Te oímos mucho, chico. Ahora, yo te digo una vaina, Alberto. No te imaginas que tú vas a ser primero. Tú tienes que ser segundo. Bueno, chico, y quinto también, le dije yo. No sé qué mariquero le dije. En Venezuela hay, en cada momento, quien decide quién va de primero, quién va de segundo y quién no va. Ese tema, mis amigos, como ustedes verán, no puede ser del interés de nadie en este momento. Pero es nuestra vida cotidiana la que está representada en esas opciones. Alberto Federico Ravel, por ejemplo, del grupo Globovisión, decía quién iba primero y quién iba segundo. Y no era él en realidad. Había el grupo Globovisión representando grandes intereses de la élite caraqueña que resolvía quiénes dirigirían y quiénes no. Y tenía voceros ese grupo Globovisión. Su vocero principal era el señor Castillo. Todavía queda por ahí unos relumbrones de lo que fue ese vocero y de lo que fue esa vocería y lo que fueron esas opciones. Están con Leopoldo. ¿Sí? De manera que habría que alinearse con Leopoldo. Con el tocayo. Nachi. Esta vaina hace rato cambió, mis amigos. Las élites tienen derecho a seguir hablando lo que les dé la gana. Pero en la sociedad esta de las, ¿cómo se llama esto? De las redes de internet. Este programa lo oirán miles y miles y miles. Y lo reproducen y llega a miles y miles y miles de direcciones.
A mí me hablan de que tengo bastante influencia. Debe ser útil tenerla. Pero lo único de lo que yo estoy absolutamente seguro es que lo que yo haya dicho, nadie me lo mandó a decir. Ni lo digo para conveniencia de nadie. A no ser la conveniencia de las cosas, de los ideales, de los intereses que yo creo correctos, que son los de mi país. Yo creo que debe haber una nueva élite venezolana. No discuto la necesidad de que se constituyan en el futuro inevitables grupos de presión e inevitables coaliciones que dirijan los asuntos de Estado. Yo estoy muy lejos de concepciones ingenuas según las cuales hay que dejar por la libre. Necesitamos un Estado fuerte en Venezuela y ha de haber una dirección. Tiene que haber una dirección. Tiene que haber un inmenso proceso de reconstrucción económica donde deberá haber capitales privados que dirijan el grueso de esas actividades económicas. Parémonos un instante en esta afirmación. Pero tiene que ser a partir de una pelea que hagan y donde cada quien gane por la competencia de su intelecto y de sus capacidades y habilidades, la que determine quién se queda con las mayores tajadas del mercado. Lo que debe garantizar el Estado es idénticas capacidades de que se desarrollen en un mercado libre, en medio de un respeto irrestricto a la propiedad privada y, sobre todo, mis amigos, en una indiscutible igualdad ante la ley. No se vale el privilegio. Y esas élites son hijas de los abusos y de esos privilegios. No se vale Cadivi, donde tú sí y tú no. No se vale Recadi, tú sí y tú no. Yo conocí a Jaime Lucinchi, ya después cuando estaba en su casa, y yo llegué a cierta notoriedad por allá en el año 2000. Y lo conocí sin el relumbrón de los focos, ¿no? Me hizo muchas confesiones personales. Carlos Andrés también. Esta gente, yo no voy a agregarle improperios ni mezquindades a sus nombres, que ya están en la historia de Venezuela y que la memoria la defenderán los que deban defenderla. Pero conociendo a Lucinchi de cerca, yo sí creo en la honestidad de una frase. No estoy hablando de la honestidad de Lucinchi, estoy hablando de la honestidad de una frase que delató muchas cosas de los intríngulos del poder. Respecto a lo de Recadi, Lucinchi dijo: me engañaron los banqueros de Caracas. De ese engaño de los banqueros, mi amigo, vienen no pocas nuestras desgracias, ¿sabía? No puede ser que la moneda tenga un valor para uno y un valor para otro. La moneda debe ser irrestrictamente disponible para cualquiera que necesite el acceso al crédito. Lo respaldarán la solidez de sus planes y la solidez de sus haberes. Pero el acceso a las divisas tiene que ser absolutamente, ¿cómo se llama? El Estado tiene que ser imparcial. Más aún, en mi tesis, que no es mía, de tanta gente que con más criterio que lo que yo pueda tener ha declarado esto, el dólar debe ser la moneda de Venezuela por toda una etapa histórica. Porque adoptar el dólar, mis amigos, es una confesión de debilidad. Y nosotros somos un país débil. Y no es que si decretamos una moneda propia va a ser una moneda fuerte. No, tenemos que ganarnos el derecho a tener una moneda fuerte, como lo teníamos con el Bolívar, que llegó a ser una divisa
absolutamente transable en todos los mercados los años 50 y 60. El acceso al dólar es natural porque debe ser la moneda de los venezolanos. Entonces, imagínate lo inútil que debe ser Recadio, Cabildo, lo que sea. Ahora, adoptar el dólar significa una estrecha alianza con los Estados Unidos, ¿sabes? Porque el flujo, la disponibilidad de efectivos y todas esas cosas, y de crédito, y la asociación de hecho con la banca norteamericana para el manejo de toda clase de activos y de los pasivos, por supuesto, tiene que ser en base a un acuerdo político como con Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser parte de un sistema de integración económica con Estados Unidos. Esta parte la gente o no la entiende o le parece impropio hablarla de una vez. Yo no tengo problema en declararlo de una vez porque nosotros jugamos con las cartas sobre la mesa, mis amigos. Nosotros somos de Occidente, pertenecemos a Occidente. Si Estados Unidos capitula y entrega el liderazgo de Occidente, es otra historia. Pero mientras Estados Unidos quiera reivindicar su liderazgo de Occidente, nosotros somos de esta parte del mundo y la potencia líder en esta etapa de la dialéctica de imperios a nivel mundial, nosotros somos parte de, no los intereses norteamericanos, sino de su interés en conservar este espacio geográfico que representa Venezuela y sobre todo para ellos Colombia, que es su pieza fundamental en el área de, por el carácter bioceánico de Colombia y muchas otras cosas. Bien, nosotros somos parte vital de ese acuerdo. Y el Caribe, como casi un lago interior norteamericano. Pero todas esas discusiones hay que hacerlas frente al país. Frente al país. De eso nunca habla ni Caprilito ni Leopoldito. Porque lo de ellos es la comidilla política para ver quién carajo le pone la mano a no sé qué. A no sé qué reales. Siempre anda buscando unos reales, siempre. Y esa tragedia de Venezuela y de su clase política, todos ladrones, Dios mío. Y los que no son es que están en curso intensivo para aprender a robar. Esa óptica, Dios mío, es una óptica malsana, vulgar, absolutamente retardada. Corresponde, qué sé yo, a sociedades primitivas, a países tribales, no sé qué carajo es lo que encuentran en como referente histórico estos personajes que cultivan el poder en base a la cercanía con el poder económico de alguien. Bueno, sí, no es que sea una cuestión venezolana. Esto a nivel universal es consabido que las fortunas privadas han determinado muchas cosas y siguen determinando muchas cosas. Pero la verdad sea dicha, mi amigo, aquí estamos en este hoyo histórico por responsabilidad de las élites económicas venezolanas, que un buen día prefirieron a Chávez y descartaron a Salas Romer, con periódicos de primera línea que levantaban a Chávez y hundían a Salas Romer y televisoras. Esta historia nunca dejaré de contar hasta el día que me muera. Otero Castillo, tú nos debes la tragedia de Chávez. Señores Capriles, de la cadena Capriles y sus asociados, ustedes nos deben la llegada de Chávez. Señor Mendoza, la Polar le debe a los venezolanos que durante 22 años de Chávez, usted no cesó de crecer en su gigantesco establecimiento privado de la Polar, mientras todos nos reventábamos como nación. Yo recuerdo a Henry Ramos Ayub llegar a una reunión allí de cogollo que tenían los adecos y me invitaron, y yo fui. Y Ramos Ayub llega con la noticia: vengo del Marriott, el hotel ese que está allí en el centro. Estamos hablando de 16, 17 de enero del año 2003.
¿Cómo está la vaina? Está en medio del paro cívico, indefinido, como le gustaba llamarlo a ellos. Bueno, y dice Henry Ramos, Escotet dice que él se va para el carajo, que él no sigue financiando. Igual Mendoza, la Polar, que ellos no siguen porque esto está fracasado. Yo no voy a criticar a que se retiraran. Efectivamente, será una huelga fracasada. Y bien pendejo era si seguían metiéndole plata a los vagos que dice que están en la pomada de la dirección o el activismo, y no es para ellos, que a quién se coge sus reales. La logística, es como la logística el día de las votaciones. La logística, entonces le dan los empresarios privados una platada a los partidos políticos y se lo cogen los dirigentes y al militante chico le mandan un sándwich de mortadela. Bueno, yo recuerdo como si fuera hoy cuando entendí el peso de la élite en estas decisiones. Es decir, se retira Fede Cámara y los intereses privados fundamentales, se retiraba el señor Escotet, pichón de lo que sería el más grande potentado bancario en el país. A su vez hablando a nombre de otros, porque cuando no eran fortunas propias ellos hablaban a nombre de otros afortunados. Significa que está desenganchando la élite del chance de que la MUD pudiera dirigir el país después del aciago mes de diciembre, enero, de la huelga general indefinida. Algún día les explico la estupidez política que significa lanzar una huelga general indefinida a un país que no estaba organizado para defender esa huelga. Menos aún para que finalizara esa huelga general indefinida por un asalto al poder, que es lo único que la hace legítima. Para los que quieran hacer huelga alguna vez en la futura Venezuela, porque ahora no hay quien pueda organizar huelga de qué. Los que organizaban aquella huelga debieron haber sabido que una huelga no se hace indefinida. Que una huelga se lanza, una huelga general, se lanza uno, dos, tres días, y o la conviertes en insurreccional al tercero, cuarto, quinto día, o te vale más bien retroceder y pactar que te retiras de la confrontación. Porque o vas a por todos o renuncias al objetivo y haces lo que llaman ahora control de daños. No lograste el objetivo, te retiras. Vean ustedes en otro escenario la astucia elemental del vagabundo Chávez este. Lanza miles de soldados a una batalla infernal en una salida aventurera del golpismo el 4 de febrero y en un momento determinado Ochoa, que se niega a cumplir la orden de Carlos Andrés, échenle plomo, no la cumplió. Él prefirió pactar y coordinar la entrega de Chávez, y Chávez, que tenía la alternativa de seguir alzado o no, pide la rendición y dice, por ahora los objetivos no han sido cumplidos, y se hizo famoso con eso. El por ahora lo llevó al poder. Saberse retirar a tiempo en que no era posible, y le sobraban aliados en esa perspectiva. Lo que no sabía Chávez que iba a tener tantos aliados de la élite como el señor Cisnero, el señor de Otero Silva, Otero Castillo, como la cadena Capriles, todo, los Pineda de Maracaibo, todo y mucho fedecamarizado y fedecámaro que iba a financiar su campaña y su reingreso por la puerta grande a la política en la lucha por la presidencia de Venezuela, que la ganó. Hay gente que duda todavía. Yo no voy definitivamente a cerrar este capítulo porque algún día alguien puede demostrar que no fue verdad que ganó, sino que casi ganaba, pero efectivamente pudo hacer presentable su victoria. Por años yo oía a Salarromer decirme que no había ganado Chávez. Pero esa es otra historia, cualquier día la hablamos. Bueno, mis amigos, ha sido todo por hoy. Caramba, 5:25, me pasé 20 minutos.
Pero es que tengo muchos cuentos que echar todavía antes de salir de circulación. No estoy diciendo que voy a salir de circulación. Digo, antes que salga de circulación, tengo muchos cuentos por echar. Y como decía un programa que yo veía chiquito cuando llegó Venevisión por allá en Radio Caracas Televisión a la casa, en mi pueblito en blanco y negro. Había un programa a medianoche, no, a las 11 de la noche, se llamaba La Ciudad Desnuda. Eran historias de Nueva York, no sé qué vaina. Y decía, hay muchas historias en La Ciudad Desnuda. Esta ha sido solo una de ellas. Esa frase bien acomodada me gustaba mucho, ¿no? Y bien, amigos, hay muchas historias en La Ciudad Desnuda, en el país de la ruina, Venezuela. Esta ha sido solo una de ellas. Buenas tardes y hasta muy pronto. Les agradezco el like y que se suscriban a mi canal y que me ayuden a difundir esto. Chao, hasta pronto.